Buenos días, efectivamente estamos en el puerto de Santa María, en el concesionario de Harley Davidson, porque aquí hasta el domingo se celebra el 24º encuentro europeo de entusiastas de la famosa marca de Milwaukee, en el que se prevé que participen miles de personas. Hasta 10.000 motos se esperan para estos 4 días en el puerto de Santa María. Los hoteles están completos en 60 kilómetros a la redonda. Con nosotros Joaquín Anhelo, el propietario de este concesionario, uno de los más antiguos de España y el único en la provincia de Cádiz, 24 años ya, ¿no? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, 24 años. Nos estamos haciendo viejos aquí con la marca. Bueno, una marca que va a celebrar esta especie de convención, de reunión de encuentro de aficionados con hasta 10.000 motos, hemos dicho. ¿Es correcta la cifra? Pues sí, esperamos unas 10.000 motos. O sea, la asistencia es tremenda. La afición le ha encantado que el hecho de que sea aquí en el sur de España, de que sea en Cádiz. Estamos entusiasmados que vengan. Vienen, bueno, de Francia, Italia, Alemania. Tenemos incluso inscripciones de Australia, Sudáfrica, Medio Oriente. O sea, estamos felices de que venga tanta gente de tantos diferentes sitios, acuda a nuestra provincia a disfrutar, bueno, de la gastronomía, del clima y de las motos, que es la idea. ¿Estáis implicados vosotros en la organización del evento, un evento a nivel europeo? ¿Cómo ha surgido? Bueno, estamos implicados 100%. Nosotros siempre hemos tenido la inquietud de que se hiciera aquí. Entendemos que estamos muy al sur y que los europeos bajar tienen que, bueno, que bajar toda España, hace más de 1.000 kilómetros. Creo que es para nosotros un atractivo añadido, porque van recorriendo España y van visitando España a la vez que van haciendo la trayectoria de llegar hasta el puerto de Santa María, que es donde tenemos el evento. Entonces, para nosotros una satisfacción que la marca de Milwaukee nos haya regalado a título de premio el hecho de que se haga aquí en el puerto de Santa María. Sí, ¿cuáles son las actividades que vais a realizar estos 4 días? Bueno, nosotros lo hacemos en Puerto Chedi. Las actividades son, van llegando motos de diferentes sitios, los vamos atendiendo, y en Puerto Chedi tenemos pues diferentes actividades. Tenemos muchos grupos de música que actúan en vivo, lógicamente. Tenemos hostelería, prueba de motos. Son 4 días de diferentes actividades, van llegando los diferentes clubs. Cada uno pone en su chaleco de donde proviene, Barcelona, Hamburgo, diferentes sitios. Después hacemos lo que se llama una ruta por la provincia, que se llama el desfile de banderas, donde participamos unas 2.000 motos. Salimos del puerto, vamos a Cádiz, Cádiz-San Fernando, terminamos Jerez. Y la idea de eso es que cada club lleva su bandera del país de origen, y es un tema muy, muy, muy bonito. Son 2.000 motos disfrutando en un recorrido. Las autoridades nos han colaborado muchísimo, la hostelería también. Estamos todos muy, muy contentos y muy felices. Avisamos a los conductores de la provincia que se van a encontrar con este tipo de motos, probablemente en grupo por las carreteras, y verán motos de todas las familias de la marca de Harley Davidson, que son 5 familias de motocicletas con diferentes modelos. Pues sí, empezamos con las más pequeñas, con lo más pequeño que tenemos, de 750 centímetros cúbicos, hasta las mayores, ¿no? Y hasta además el trike, el 3 ruedas que también tenemos para la gente ya que se hace un poco mayor, pero que quiere seguir en la marca, y tenemos el 3 ruedas también. Normalmente se empieza con las más pequeñas y van subiendo los escalones una vez que entra la marca te quedas, porque es tan bonito el ambiente y tan bonito el conducir una Harley, que una vez que entra con una Sporter, con una Street, vas continuando y vas. Sigues la marca, yo creo que es la moto que más se deja en herencia, ¿no? Porque siempre mis clientes dicen, yo no la vendo, esta para mis hijos, para mis nietos, pero yo no la vendo. Y además tenemos clientes que tienen más de una, tienen 2 o 3 motos, que son las que han tenido en su vida y dicen que no venden ninguna. Y además son motos que deben de tener buena salida de segunda mano. Sí, su valor es un valor añadido. O sea, Harley Davidson prácticamente no se le pierde dinero. Es una moto que se conserva muy bien, tiene mucha calidad en toda su fabricación. Entonces, eso hace que perdure en el tiempo muy bien. Aquí no se mira casi, es como los vinos, por añada, ¿no? Yo tengo una del 87, yo tengo una del 92 y van perfectas y caminan. Es una delicia. Tenemos algunas por aquí expuestas a la salida del concesionario, alrededor de 20-25 motocicletas verdaderamente espectaculares, preciosas. ¿Cuál es el perfil del usuario de este tipo de moto? Debe ser un perfil económicamente alto, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿no? Las aficiones hay de todo. Hay quien hace verdadero sacrificio por tenerla y hay quien va más amplio. Pero desde 7.000 euros puede tener una Harley Davidson.
hasta pues 60.000, y hay customizaciones que valen verdaderos capitales porque han invertido mucho dinero en ellas y son pequeñas obras de arte. Pero el perfil es, sí, una persona de media 45 años que llega a la moto ya convencido de que quiere un producto de lo mejor. Sin embargo, la nueva tendencia es que todos están entrando ya, los chavales jóvenes con 18 o 20 años, hay un ambiente tremendo, o sea, un ambiente con las 7,5, con las Iron de 900 centímetros cúbicos. Bueno, tenemos muchas chicas también propietarias de Harley Davidson, o sea que el perfil es muy amplio, muy amplio. Siempre hay un denominador común, que es la afición a la moto, a una moto tranquila. Conducimos en grupo, a una respetando religiosamente todas las señales de tráfico y la velocidad, y cuando tú lo ves por la carretera te adelanta para hacerte fotos, ¿no? Los chavales están con las máquinas haciendo fotos porque son motos que crean admiración. Llaman mucho la atención, ya digo que hay verdaderas preciosidades aquí expuestas a la salida en los aledaños del concesionario. Vosotros tenéis, creo que una presentación también con el alcalde, creo que va a participar en la presentación del evento. Sí, el alcalde de Puerto Santa María, pues, colaborador total, igual que el puerto de Santa María se ha volcado en el evento, y tenemos una presentación con el alcalde en Puerto Cherry. Tenemos además la suerte de que Bill Davidson, que es el heredero de la marca, de la familia de la marca, pues viene al evento, está aquí con nosotros, ha querido acudir al evento, y para nosotros la satisfacción que venga desde Estados Unidos para estar con nosotros, aparte de toda la cúpula europea de Harley Davidson, ¿no? De Inglaterra, Alemania, Francia, todos están aquí para disfrutar. Sí, en España decíamos que vuestro concesionario es de los más antiguos. Cuando vosotros empezasteis aquí en el puerto de Santa María, ¿cuántos concesionarios ya en España, en qué sitios? Bueno, siempre hemos estado las ciudades más grandes, ¿no? Porque lógicamente hay que tener unos estándares mínimos que hay que cubrir para atender a la marca. Y entonces siempre tiene un radio de acción donde pueda dar un buen servicio, pero sin embargo sin llegar al que no sea exitoso el negocio, porque en definitiva tiene que dar un servicio y atender bien. Normalmente estamos, por ejemplo, aquí empezamos con Cádiz, Sevilla, Málaga, Alicante, Valencia, las ciudades más importantes siempre tienen un concesionario. Hay una red magnífica donde un propietario de Harley Davidson encuentra su servicio sin grandes distancias. Sí, cualquier moto que se vende en la provincia de Cádiz, ¿pasa por aquí, por vuestro concesionario, o puede venir de otro sitio? Bueno, normalmente todos los concesionarios vendemos en nuestra zona. Respetamos mucho el hecho de que tengamos cada uno su zona de influencia, diremos. Normalmente nosotros vendemos todas las de Cádiz. No quita que tú tienes un primo que tiene una tienda en Barcelona, esa la compra tu primo, eso es inevitable. Pero normalmente siempre nos respetamos mucho nuestra zona de influencia, y además el servicio lo damos a nivel mundial. Tú tienes una moto, la vienes de recorrido, recorriéndote Europa, y tienes cualquier tipo de problema, puede ir a cualquier concesionario que te atienden magníficamente. Sí, no sé si estamos teniendo demasiado ruido con alguna de las motos que llegan por aquí para, o bien para comprar algo en el concesionario, para participar en el evento. Vosotros tenéis a la salida hoy, hoy empiezan las actividades sobre las 10 de la mañana. Cuéntanos qué es lo primero que va a haber. Hoy empiezan las actividades. Bueno, hoy lo que hace la gente es inscribirse y empezar a saludarse. Se van encontrando los diferentes grupos y todo el proceso de inscripción. Entonces, hoy digamos que es el primer día de toma de contacto, de encuentro. Después, a partir de las 6 de la tarde, ya empiezan los conciertos, empiezan las actividades, los demo rides, que empiezan a probar una moto. Eres aficionado, piensas comprarte un modelo diferente, tienes la oportunidad de probarlo y conducirla. Hacemos salida. Ahora hacemos una visita guiada, que nuestro charter, nuestro club local, pues se brinda a recibir a club de otra zona, y ahora van a salir y se lo lleva a hacer un recorrido por la provincia. Hay dos grupos, uno va a la sierra, haciendo la sierra de Cádiz, y otro grupo que va a hacer la costa. Entonces se llevan pues a los alemanes, a los franceses, se los llevan a darle una vuelta, a enseñarle un poquito nuestro barrio. Sí, supongo que estará todo coordinado con la Guardia Civil, todo perfectamente estudiado, ¿no? Por supuesto, hemos tenido muchísimas reuniones, tanto con Guardia Civil, con policía, tráfico, su delegación de gobierno, todo está coordinado perfectamente para que sea exitoso. Y además hemos encontrado mucha colaboración, la verdad.
aquí tenga disponible una cámara de foto, una cámara de vídeo, el mismo teléfono móvil, le recomendamos que si puede que haga una foto si ve una de estas caravanas de moto, porque esto va a ser muy difícil volver a verlo por aquí, ¿no? Bueno, imagínate, 2.000 motos juntas, todos los faros encendidos, ese rugido que viene, es una caravana preciosa. La gente flipa, empieza a hacer fotos, saluda, es muy bonito, os aconsejo que vengáis a verlo. De acuerdo, pues muchísimas gracias por la invitación. Algo único en la provincia de Cádiz, ya saben que lo podrán ver tanto por la sierra como por la zona de la costa, con esas maravillosas vistas que tiene la provincia. Bueno, también el espectáculo de las motos debe ser impresionante. Gracias a Joaquín Anhelo por haber estado esta mañana con Radio Nacional de España y contarnos toda esta experiencia. Nada, un verdadero placer estar con vosotros, muchas gracias. Así que desde aquí, desde el puerto de Santa María, devolvemos la conexión. Buenos días.